Que la fila no avanza, que la fotocopia al 150%, que está fuera del horario de atención, que venga mañana, que traiga otro papel. María también sueña con un mundo sin esos dolores de cabeza. Sueña con tener más tiempo para ver sus series favoritas, leer ese libro que le hace falta, salir a caminar, pasar tiempo en familia o ponerle 5 minuticos más a su despertador. Ella, como todos los colombianos, quiere que su relación con el Estado sea mucho más fácil y amigable. La buena noticia para María y para todos los colombianos es que llegó la solución. Se trata de la versión 2.0 de gov.co, la puerta de entrada al mundo con el que sueña María. Un mundo donde la vida de María y la de todos se hará más fácil, encontrando soluciones para realizar los trámites ciudadanos en un solo lugar. Gracias a 3 servicios ciudadanos digitales que estamos poniendo en marcha. El primero es que las entidades públicas podrán intercambiar la información de María en tiempo real, para que María no tenga que llevar los documentos de aquí para allá. La segunda es que María podrá autenticar su identidad en línea, sin necesidad de la famosa fotocopia al 150%, para que las entidades sepan con seguridad y confianza que es María quien está haciendo ese trámite. Y la tercera, María podrá tener acceso a su historial de relacionamiento con el sector público. María ya no tendrá que ir de sitio web en sitio web para obtener sus certificados o documentos. Ahora podrá acceder a ellos en su carpeta ciudadana digital, ahorrándole así tiempo, esfuerzo y recursos. Por ejemplo, María necesitaba el certificado de antecedentes de la Contraloría y el histórico de su licencia de conducción. Los pudo descargar fácilmente desde su carpeta ciudadana digital. Te invitamos a conocer y a cruzar esta puerta hacia un Estado más eficiente, seguro y moderno. Regístrate en gov.co. Usa carpeta ciudadana digital y entre todos alcancemos la meta de un Estado 100% digital.